Hermanos, que el Señor les bendiga. En este día vamos a iniciar nuestro culto de adoración y lo vamos a hacer teniendo unos momentos de silencio en oración y mientras vamos a escuchar un preludio de parte de nuestro hermano Daniel Álvarez. Amén, hermanos. Vamos a escuchar la lectura de llamamiento a la adoración de parte de nuestro hermano Rafael Pardo. Y después tendremos oración de invocación por nuestro hermano Carlos Saldívar Llanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y pareceré delante de Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Acordaréme de estas cosas y derramaré sobre mí mi alma. Cuando pasaré en el número, iré con ellos hasta la casa de Dios. Con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta a la multitud. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí abatida. Acordaréme, por tanto, de ti desde tierra del Jordán y de los Hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus canales. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su canción será conmigo y oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Mientras están quebrantando mis huesos, mis enemigos me afrentan. Diciéronme cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es Él salvamento delante de mí y el Dios mío. Amén. Amén. Nuestro Dios y nuestro Padre, Señor, agradecemos la bondad día con día y en especial en este día que es tuyo, Señor, porque nos prestas la vida, Señor. Nos sustentas, nos provees, mi Dios. Pero queremos suplicarte en primer lugar que tú limpies nuestro corazón, nuestra mente, Señor, todo nuestro ser para que este culto que ofrecemos en tu nombre, Señor, tú lo recibas como una ofrenda de olor suave, Señor, que te agrades de él, mi Dios, que esta oración que hacemos al Dios de nuestra vida, Señor, sea una oración que escuche, Señor, en el trono de tu gracia, bendito Padre eterno. Agrádate de la lectura, Señor. Agrádate de nuestra oración. Agrádate de las alabanzas, mi Dios, que
tributamos a tu nombre. Y bendice a todo tu pueblo en donde quiera que se predique tu palabra, Señor, pero especialmente permite que tu palabra llegue a aquellos que aún no te conocen, mi Dios, que abras su entendimiento, su corazón, y que, Padre eterno, bendigas cada hogar, Señor, que en este día se congrega en tu nombre, a la distancia, Señor, pero unidos en espíritu, unidos en tu nombre. Te lo pedimos con gratitud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Continuamos alabando a nuestro Dios con el himno número 22. A Dios adorad. Himno número 22, hermanos. Dios adoran, mortales cantan, su nombre glorioso con himnos loan, potente su diestra, su infinito amor, su luz esplendente, divino fulgor. A Dios adoran, sus hechos cantan, su trono fundado en juicio y verdad, los cielos, el campo, el aire y la mar denuncian la gloria del grande Jehová. A Dios adoran, su fidelidad es más segura por la eternidad. Amigo que imparte su gracia y favor, defensa y escudo es nuestro Creador. A Dios adoran, su nombre ensalzan, oh cielos y tierra, su gloria cantan. Rendido y humildes, un culto verás, y deje nuestra alma perdón, gracia y paz. Vamos ahora a tener nuestra lectura unida en el Salmo 128. Le pido a nuestro hermano diácono Víctor Adán nos haga esta lectura. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú y tendrás bien. Tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. He aquí será bendito el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas los hijos de tus hijos y la paz sobre Israel. Amén. Amén. Entonar esta alabanza. Vamos a tener nuestra oración pastoral dirigida por nuestro hermano, el presbítero Juan Francisco Hernández. Alabanza número 28, noble sostén. Noble sostén,
de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. Tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmaya podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renueva con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Oremos, hermanos. Eterno Señor y Padre, te damos las gracias en este hermoso día que tú nos das, porque nos concedes este privilegio, Señor, de estar en comunión contigo. Te pedimos que perdones nuestros pecados, cada una de nuestras faltas. Tú conoces de manera perfecta nuestra vida, y en el nombre de Cristo, Señor, te pedimos que tú nos laves y con tu Espíritu Santo también, Padre, renueves tu imagen en nuestra vida día con día. Gracias, Señor, por esta semana que iniciamos. Gracias por tu amor, y a través de este culto y con esta oración, también, Padre, te expresamos que te amamos. Nos unimos en este momento, Señor y Dios nuestro, para poner en tus manos algunos motivos de oración que hemos recibido de parte de algunos de tus hijos. Bendito Señor, atiende la petición, Padre, la oración de nuestra hermana Ada Edith Jiménez Rojas. Ella te suplica que recibas la gratitud de su corazón porque le concedes a su hija Diana Stephanie Romero Jiménez la dicha de cumplir 18 años. Gracias, Padre, por esta manifestación de tu misericordia, y bendice a Diana, Señor, en este año que comienza en cada uno de los aspectos de su vida.
De igual manera, Padre, presentamos a ti la gratitud de nuestra hermana Michelle Runeda por todas las bendiciones que tú le has concedido y tiene una petición muy especial en su corazón. Tú la conoces, Señor, tú la sabes. Te rogamos que te manifiestes también con poder en este motivo. Nuestra hermana Fabiola, Señor, te ruega, recibas su oración por Miguel Moras y sus suegros que se encuentran quebrantados en la salud. Nuestro hermano Miguel, delicado, Padre, y hemos orado, Señor, y te pedimos que tú tengas la bondad de restaurarlo, Señor. Fortalece sus pulmones para que en tu nombre él sea vencedor y sea dado de alta, Señor, y muy pronto esté en casa, de acuerdo con tu santa voluntad. Sé con él en el hospital y con su familia, Señor, que también se encuentra allí para recibir la atención correspondiente. Ponemos en tus manos también los motivos de oración de nuestra hermana Omega Miguel. Te rogamos por la salud de nuestra hermana Marta Rojano. También atiende las peticiones de nuestra hermana Mayeli Juárez. Bendito Padre, bendice la salud de los pastores Álvaro Santos, Simón Hernández, Daniel Romero y David Garfias González. Te rogamos por la recuperación de Abraham, nietecito de los hermanos Olmos Hernández. Atiende también, Padre, las peticiones de nuestra hermana Fernanda Marín de Saldívar. Te rogamos por la salud de los hermanos Clemente García, de la Iglesia Getsemaní de Chalco, Señor, que se encuentran quebrantados, delicados. Obra, Señor, con tu poder en el cuerpo de tus hijos. También ponemos en tus manos la salud de nuestra hermana Adriana Doncel de la Torre. Te pedimos, Padre eterno, escuches a nuestra hermana Yetzi González en cada una de sus oraciones. Te rogamos por la fortaleza y salud también de nuestro hermano anciano gobernante Fernando Saldívar Llanos. Padre eterno, de igual manera bendice a Maribel, cuñada de nuestra hermana Marta Hernández, que enfrenta esta lucha contra la enfermedad. Sosténla, Señor, y por favor hazla vencedora. Atiende de igual manera los motivos de petición de la familia Saldívar Ramos y su gratitud, Señor, por el cumpleaños de tu hija María Eugenia, hermana de nuestra hermana Elsa, de Salvador Saldívar, bendito Padre, y también de su sobrina Diana, Señor, y derrama tus bendiciones en la vida de cada uno de tus hijos. Te pedimos también, escuches a nuestra hermana Dinora Gómez en los diferentes motivos que tiene ante ti, sobre todo por la salud de la familia. Te rogamos, bendito Señor, por la salud de las hermanas Mendoza, por la recuperación de nuestra hermana Rebeca Vázquez Munibe. Atiende los motivos de la familia Pruneda Anaya. También, Padre, escucha a nuestra hermana Rosalinda Pacheco, quien te suplica por la salud de su tío Manuel. Padre bendito, por favor, atiende la oración de nuestros hermanos Jiménez Peñalosa, por la salud de nuestro hermano Víctor Jiménez Sánchez, papá, Señor, de nuestro hermano Adán, para que tú lo libres, Señor, limpies su cuerpo de las secuelas que ha dejado en él la enfermedad. Atiende a nuestro hermano Florencio Catalán Valdés en sus gratitudes y peticiones. Ponemos en tus manos la salud de nuestra hermana Marister Rojano, de su hijo Alonso, Padre, y también te rogamos por nuestra hermana Eunice Romero, su salud y su retorno a la Ciudad de México. Bendito Señor, de igual manera te suplicamos, bendigas a nuestro hermano Raimundo Morales y su salud, a la pequeña Amairani, que también se encuentra quebrantada. Nuestra hermana Magda Rojano, Señor, tiene petición por la salud de nuestro hermano Raúl, de sus hermanas, bendito Padre, para que tú las fortalezcas. Y Señor, te rogamos que seas con todos nuestros demás hermanos que están quebrantados, cuyos nombres no mencionamos, pero tú conoces cada estado, cada situación. Señor, ten misericordia de nosotros, tus hijos, y danos la salud de acuerdo con tu voluntad. Bendice a nuestros hermanos que se recuperan de COVID o que todavía enfrentan secuelas. Señor, tú sabes lo complicada que es esta enfermedad, pero tu poder no tiene fronteras, Señor, por eso acudimos a ti
para rogarte, Padre, por la salud de tu iglesia. También te suplicamos, Señor, bendigas los corazones que necesitan de ti el consuelo ante la despedida de seres amados, Señor, durante estos días. Son momentos muy, muy fuertes, pero tu poder, Señor, es grandioso y tú puedes dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuida, Señor, nuestros corazones, nuestros entendimientos. Y, Señor, te pedimos derrames esas bendiciones en cada familia de tu iglesia, bendito Padre. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por atendernos. Todos los demás motivos que no expresamos, Señor, que tus hijos presentan a ti desde su corazón, en secreto, Señor, ante ti, te pedimos que también los consideres y de acuerdo con tus promesas, con tu palabra, des respuesta, Señor, a cada una de estas oraciones, bendito Padre. Te damos las gracias por escucharnos, sigue presente con nosotros en este culto y derrama tus más ricas bendiciones en la vida de cada uno de tus hijos y de las familias de esta tu iglesia, bendito Señor. Acudimos a ti, nuestro Padre, con gratitud, con humildad, con reconocimiento, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. 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 Hermanos, también queremos felicitar a todos los hermanos que han celebrado su cumpleaños. Hemos sido notificados de Diana Stephanie Romero Jiménez, que el Señor la bendiga en estos 18 años que nuestro Señor le permite cumplir. Pero en la semana también festejaron su cumpleaños nuestras hermanas Claudia Delgado Padilla, Analí López Padilla, Eunice Romero Garibay, Maru Ramos, Diana Ortega Álvarez y los hermanos Marcos Catalán Conde, Irvin Alfaro Loza, Salvador Saldívar Llanos y los esposos Díaz Tabuada. Así es que les felicitamos, hemos tenido días muy festejados y vamos a cantar para gozarnos con nuestros hermanos. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios felicidad, que tengas en la vida, de aquí en la eternidad. A Dios le damos gracias, que conste por nunca, por fin de este año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios felicidad, que tengas en la vida, de aquí en la eternidad. Muchas bendiciones. Felicidades, hermanos. Vamos a continuar nuestro culto con nuestra lectura bíblica alternada, la que se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, los versículos del 1 al 10. Y le voy a pedir a la familia Romero Miguel nos ayude con esta lectura alternada, siendo dirigido por el hermano diácono Hugo Romero. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo en Efesios número 6, del 1 al 10, y dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos, según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Sirviendo con buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo.
dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ello y vuestro está en los cielos, y que no hay acepción de personas con él. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Bien, hermanos, le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que están conectados por las diferentes plataformas, Zoom, Facebook, pues todas las demás, que hay algunas que ya ni conocemos, pero que son tan hábiles nuestros jóvenes y nuestros niños que fácilmente se conectan a ellas. Damos la más cordial bienvenida, sean todos bendecidos y vamos a tener algunos avisos importantes. Dicen los avisos importantes: en junio, en este mes de junio, estamos leyendo la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo y la porción de los estudios sobre la palabra de Dios nuestra presa. Consideramos a Jeremías en el sitio de Jerusalén. Esto para que lo tomen en cuenta las organizaciones y mediten sobre esta porción de la palabra de Dios nuestra presa en la experiencia que tuvo Jeremías en el sitio de Jerusalén. Pues el próximo año estaremos de gran fiesta espiritual, ya que el Señor va a permitir, si Él así lo tiene en su voluntad, el que celebremos 75 años de organización de la Iglesia. Ya desde los años finales de 1920 y tantos, los finales de los 20, ya se predicaba la palabra de nuestro Dios en la colonia Nativitas, se organizó una congregación hace 74 años que celebramos en este 2021, se organizó la Iglesia, pero si Dios quiere, el próximo año tendremos eventos con motivo de los 75 años de la organización. Y estamos empezando desde este año con estos eventos, aparte de la palabra de Dios nuestra presa. El próximo año, pues, seguiremos con la difusión de la palabra de Dios. Y para esto nos preparamos con algunos testimonios de los hermanos misioneros. El 27 de junio, en el culto de las 11:30, los hermanos misioneros Ana Lilia Bello de Guido y Raúl Guido Rojano. Y el 25 de julio, también en el culto de las 11:30, aparte de tener esta celebración del coro Jerusalén, tendremos la exposición del hermano Luis Chávez Aquino, presidente de la Unión Nacional de Traductores Indígenas, porque es nuestro propósito de que en estos 75 años, pues, sea nuestra misión importante la de difundir la palabra de Dios, y qué mejor que en los idiomas indígenas de nuestro país. Hermanos, la clase de catecúmenos, si Dios así lo quiere, iniciaremos en el mes de julio, el primer domingo de julio, en el horario de la escuela dominical. Todos aquellos hermanos que deseen ser miembros de la Iglesia, tomen esta clase de catecúmenos, y también aquellos hermanos que dejaron pendiente alguna porción de su preparación en catecúmenos, pues serán bien recibidos a partir del mes de junio. Tendremos el inicio de clases. Y del 15 al 18 de junio tendremos cultos especiales a cargo de la Sociedad Intermedia de Esfuerzo Cristiano Mensajeros de Cristo. Los cultos serán a las 19 horas. Será la Semana de la Juventud. El tema general, como ya lo hemos dicho, nos estamos preparando, es Anunciadores del Evangelio de Paz. En la penúltima página de nuestro boletín aparece los mensajes por día. Tómenlo en cuenta, hermanos, y consultemos nuestro boletín. Y el próximo sábado 19, a las 9 horas, hermano Adán,
digo, hermano Daniel, está a principio del seminario. Sí, hermano. A las 9:00 a.m, ¿verdad? Está a principio de este seminario, a terminar ahí como a las 2:30, 3:00 p.m, el seminario sobre doctrina cristiana, sábado 19, este seminario, interesantísimo, algunos que ya vimos algunos temas, está a cargo de la Sociedad Juvenil de Esfuerzo Cristiano Maranata. Les invitamos, hermanos, a que se conecten vía Zoom a este seminario sobre doctrina cristiana. Y el sábado 19, pero por la tarde, más tarde del seminario, tendremos repartición de folletos virtuales, el cual está organizando la Unidad Coordinadora de Evangelismo de nuestra iglesia. Y el domingo 20, concluimos después de una semana de la juventud, concluimos con el aniversario de la Sociedad Intermedia de Esfuerzo Cristiano Mensajeros de Cristo, con un culto especial de fiesta espiritual a las 11:30. Sábado 26, a las 17:00, nos están convocando a toda la iglesia, pero en especial a los padres, para celebrar el Día del Padre. Esta celebración, pues, está a cargo del Departamento de Cuna y de la Sociedad de Matrimonios Isaac y Rebeca. Pónganlo en su agenda, los padres sobre todo, pero toda la familia está invitada al Día del Padre, sábado 26, a las 17:00. Y el domingo 27, hermanos, en el culto de las 11:30, una oportunidad más que nos da el Señor para que invitemos a algún familiar, algún amigo, o que simplemente hagamos clic en Facebook para compartir el culto de evangelismo. Este culto de evangelismo lo dirige la Sociedad de Adultos del Esfuerzo Cristiano, Adalides del Maestro y el Coro Jerusalén. Recuerden, hermanos, que el adorno del floral del templo está todavía con fechas disponibles. Todo aquel que quiera tener el privilegio de ofrendar al Señor con el adorno floral, pues lo puede hacer. Quisiera compartir mi pantalla, si el hermano Saúl me lo permite. Y quiero compartirles cómo tenemos ya cubiertos los diferentes domingos del año, pero si ustedes ven, todo septiembre está libre, así que lo podemos apuntarnos para ofrendar al Señor con el arreglo floral. Lo mismo sucede en noviembre, el 7 de noviembre y el 21 de noviembre, tampoco hay hermanos que se hayan apuntado. Y en diciembre, pues, tenemos libre todo el mes, pero ya saben, acostumbramos a adornar nuestro templo con Nochebuenas. Entonces, pues bueno, también lo pueden hacer, hermanos, apuntándose para este mes de diciembre. Sí, se los dejo un momentito para que tomen nota qué fechas están libres, hermanos, para que así lo consideren aquellos que quieran ofrendar a nuestro Señor. Bien. Dejo de compartir mi pantalla y alabamos a nuestro Dios por medio de nuestras ofrendas y diezmos al Señor. Entonamos la alabanza que tenemos por costumbre para este acto de ofrendar a nuestro Dios. Hermano, una precisión de parte de la Comisión de Vida Espiritual de la Ciudad Maranata es a las 11:00 a.m, el próximo sábado. Nos hacen una precisión, 11:00 a.m. 11:00 a.m, no a las 9:00, no. Hay que descansar un poquito más el sábado. Entonces, a las 11:00 estaremos listos para estar en este seminario sobre doctrina cristiana. Se los digo, hermanos, llamando a su interés, va a estar bien, bien interesante. Alabamos a nuestro Dios por medio de nuestras ofrendas y diezmos.
Señor, de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos. Ven, conságrala para tu gloria, pues de lo tuyo te damos. Amén. Perdón, oramos con nuestro hermano Pablo Huertas. ¿Nos hace el favor de orar por las ofrendas? Padre nuestro, Señor, te agradecemos porque tú nos provees, Señor. Gracias porque tú todas las estas semanas nos cuidaste y nos guiaste, Señor. Esta tarde, Señor, te ofrendamos este dinero, Señor. Tú provee a todos los hermanos que lo necesiten y que nuestra iglesia tenga los recursos necesarios, Señor, para que sea para bien, para que se dé a conocer tu palabra, Señor, y que los hermanos que necesiten tengan los recursos, que se les allegue, que nuestra iglesia tenga más hermanos que se acerquen para que conozcan más tu palabra, Señor. Cuídanos y bendícenos, porque te lo pido en tu nombre, Jehová amado Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios con la alabanza en el himnario de esforzadores, la alabanza número 56. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Preparemos nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento para escuchar el mensaje que este día tenemos. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Padre, te damos las gracias en esta hermosa ocasión porque nos das el privilegio de alabarte, y también gracias, Señor, por tu palabra, que es lámpara en nuestra vida, y Señor, vamos a leerla, a reflexionar en ella. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, él hable a nuestro corazón y también nos dé gracia
para poner en práctica las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Señor, reconocemos que no somos perfectos y tenemos muchas cosas aún por aprender y por aplicar. Por eso te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Acompáñanos y que también sea un tiempo en el que disfrutemos, Señor, de la delicia de tu palabra. Gracias por escucharnos. Acudimos a ti, nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amados hermanos, como ya es del conocimiento de todos nosotros, esta semana, si el Señor así nos lo permite, nuestra Sociedad Intermedia de Esfuerzo Cristiano estará de manteles largos, celebrará su aniversario y con motivo de esta fecha especial llevará a cabo también la Semana de la Juventud. Y es por eso que quiero invitarles a que reflexionemos en un tema importante, que es el asunto de nuestra labor como padres. Y este mensaje tiene como título Responsabilidad Paternal. Responsabilidad Paternal. Les invito, amados hermanos, que durante cada uno de los días de actividad de la Sociedad Intermedia Mensajeros de Cristo, nos conectemos a través de las diferentes plataformas, les enviemos un mensaje a nuestros jóvenes y los motivemos en su vida espiritual, en sus estudios, así como en las demás áreas de su vida, porque es un deber que tenemos también como iglesia, como padres espirituales. Y quiero invitarles a que vayamos a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, y pongamos nuestra mirada en el versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios de la manera siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Voy a leer otra vez: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así es que vamos a hablar en esta ocasión acerca de nuestra responsabilidad paternal. Y hay cuatro ideas que tomamos de este pasaje de la palabra de nuestro Dios, en las cuales queremos hacer énfasis para el desarrollo de este mensaje. Sin más preámbulo, comencemos, hermanos. Responsabilidad paternal, número uno, compartida. Número uno, compartida. Dice nuestro texto: y vosotros, padres, y vosotros, padres. El deber de papá. Es cierto, es correcto que las escrituras nos enseñan que el varón es cabeza de la mujer. Y estoy seguro que muchos de nosotros, ahora que estamos en casa, los maridos, tenemos esa cosquillita, si no es que quizá alguno ya le dijo a su esposa: ¿ya oíste? O un pequeño así codazo con amor o una atención: soy la cabeza tuya, soy la cabeza de esta familia. Nada más que espéreme tantito, porque la palabra de nuestro Dios también nos enseña qué significa ser cabeza, y no es lo que muchos hombres piensan, tampoco lo que muchas mujeres entienden, y por eso es que a veces no les parece esta idea. No, 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 a mí, por favor, esto que no me toque, porque de acuerdo con la escritura y con el ejemplo de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, esto implica que el hombre tiene el privilegio de amar, de comunicar amor en todas las formas posibles a su mujer, de cuidarla, de respetarla, dirigirla, servirla. Pensemos en nuestra cabeza, en los demás miembros de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nuestro cuerpo descansa, nuestros pies, las piernas, las manos,
pasan la noche en tranquilidad, pero la cabeza siempre se la pasa en servicio. Está pendiente de que todo funcione. Y ser cabeza implica también ser el principal proveedor de la familia, quien sustenta la vida de la esposa y de los hijos en todos los sentidos. Ahora sí, las hermanas tienen el chance de decir, ¿ya oíste? De regresar ese codazo con amor, ¿pusiste atención? Porque eso significa ser cabeza. Un marido que es cabeza no es aquel que se va a su trabajo y llega a casa y su mujer lo recibe y le quita los zapatos, le acerca las pantuflas, lo lleva al sillón, le pasa el control remoto, le acerca su botanita, su refresco y le dice, ¿qué se te antoja, mi majestad, para cenar? No, sino es aquel que aún cuando ha realizado su actividad laboral piensa y conoce las necesidades de su familia, lleva a casa lo necesario y no se acerca para sentarse, sino para apoyar en lo que hace falta, porque él es la cabeza. Entonces, sobre el hombre recae la responsabilidad principal de la familia, porque él es la cabeza. Sin embargo, para la crianza de los hijos, necesita del apoyo, por supuesto, de la mujer, de la esposa. Entonces, cuando hablamos de una responsabilidad compartida, nos referimos a que es un asunto de papá y mamá. Por eso dice nuestro texto, y vosotros padres. Otra interpretación podría llevarnos a pensar que este término padres se refiere a los varones. Y podríamos pensar en el apóstol San Pablo, que se dirigió a los hombres y por eso dijo padres, se dirigió a los varones de la iglesia. Pero de acuerdo con el contexto de ese mismo capítulo 6 de Efesios, versículo 2, donde el Señor manda a los hijos que honren a su padre y a su madre, entonces podemos entender que es una responsabilidad compartida de papá y mamá. Padres se refiere a papá y mamá. Pero para corroborar esto que señalamos, vamos a ver dos versículos para muestra un botón en donde la palabra de nuestro Dios nos muestra, nos enseña que es deber de papá cuidar de los hijos, pero también es deber de mamá cumplir con esta responsabilidad. Vamos a comenzar con mamá, primero las damas, como decimos. Les invito a que busquemos Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, el versículo número 4. Dice así la palabra del Señor, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que amen a sus hijos. Vamos a ver ahora lo que dice la palabra de nuestro Dios en Proverbios capítulo 4, cómo la escritura nos habla acerca de la responsabilidad de papá de cuidar de sus hijos. Vamos a ver el ejemplo de un padre. Dice así la escritura. Oíd, hijos, la doctrina de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. El proverbista nos dice, mi padre me enseñaba estas cosas, y tenemos entonces un ejemplo de que es una responsabilidad compartida. ¿Qué pasa si estoy solo? ¿Qué pasa si no está mi cónyuge? Existen varias razones para una situación así. Una de ellas
que el Señor haya llamado a su presencia a mi pareja. Número dos, que él o ella haya abandonado el hogar, lo cual con tristeza vemos que cada vez es mucho más frecuente aún en hogares cristianos. O número tres, que no profesa mi fe en Cristo y de alguna manera en algunos aspectos eso implica que el hermano o la hermana se encuentre sin apoyo. Es importante señalar una cosa. El hecho de que nuestro cónyuge no sea un creyente en Cristo como su Salvador no implica que está exento de cumplir con sus deberes en el hogar, no implica que puede librarse de sus responsabilidades paternales de ninguna manera. Pero sí puede ser que sea un poco más difícil que nos apoye en la educación espiritual de los hijos. En cualquier caso, si algún hermano o hermana se encuentra sin su cónyuge, no tienen que desesperarse, porque Dios bendice los esfuerzos de aquel que se encuentra solo. Y un caso de esto es Timoteo. Un caso de esto es el ejemplo, el testimonio que encontramos de Timoteo. Cuando el apóstol San Pablo le escribe la segunda carta, le recuerda cómo su fe había sido recibida primero por su abuela, luego su madre, y a su vez ella la había compartido a Timoteo. Y entonces vemos que es posible salir avante con esta responsabilidad, aún si nos encontramos solos. Número dos, la palabra de nuestro Señor nos enseña que esta responsabilidad paternal debe ejercerse con amor, debe practicarse con amor. Dice nuestro texto: no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Con amor implica sin rigidez. Es verdad que nosotros como padres somos la autoridad de nuestros hijos, pero como escribe un pastor, en todo caso, los padres debemos de ser firmes como un ladrillo, pero que está forrado de terciopelo. Firmes, pero sin ser tampoco sin razón. Firmes, pero con amor, sin rigidez. ¿Por qué? Porque una de las principales necesidades de nuestros hijos es el amor. El amor es para ellos como oxígeno que llena sus pulmones y los impulsa, los capacita para alcanzar la meta que el Señor tiene para su vida. Porque debemos recordar que todos nosotros, sin excepción, sin faltar un ser humano, todos tenemos una misión, un llamado, un propósito de Dios muy especial en nuestra vida. Y parte del éxito consiste en alcanzar esa meta. Y cuando los padres comunicamos amor a nuestros hijos, preparamos el terreno para que ellos lleguen a aquello que el Señor tiene preparado para ellos. Entonces, tenemos este deber importante de no tratarlos con aspereza, sino con palabras y acciones siempre sazonadas con amor. En una actividad a la cual asistimos, nos regalaron un cuadro que, entre otras frases, dice: sazona tus palabras con amor. Y está hecho para ponerse en la cocina con el propósito seguro de que cada vez que estamos allí, que es seguido, porque pues, ¿quién puede vivir sin tomar los alimentos? Veamos esta instrucción del Señor y la pongamos en práctica. Esto es fundamental. Con amor, sin ser insensibles. A través de los tiempos, en diferentes culturas, en diferentes pueblos, incluidos
aquellos que han conocido al Señor, como lo fueron los hebreos, las necesidades de las mujeres y de los niños han sido pasadas por alto por los varones, por los hombres. En ese sentido, como hombres, tenemos un tache guarache, porque parece ser como que las necesidades, los intereses de la mujer o de los hijos, no importan. Están en un segundo, en un tercero, quizá ni siquiera aparecen en la lista. Pero los padres cristianos tenemos el deber de amar a nuestros hijos, y eso se practica a través de la sensibilidad a sus necesidades. Por eso es que tenemos que conocer a nuestros hijos en sus diferentes etapas. Como es natural, cuando son bebés tienen ciertas necesidades. Cuando son parvulitos, estas cambian. Cuando son niños, tienen otro tipo de necesidades. Cuando son jovencitos, cuando entran a la adolescencia, vienen necesidades diferentes. Y tenemos que estar atentos, ser sensibles y atenderlas. Esto es amor. Recuerdo de alguien que nos decía: oren por mi hija, porque no sé qué le pasa. A veces pienso que hasta se le ha de meter el demonio, que está poseída, porque se pone rebelde, se pone grosera, cambia, parece que no es ella. Por favor, ayúdenme. Y cuando se le brindó la ayuda a esta madre, pues se descubrió que la jovencita no tenía ningún problema espiritual ni ningún tipo de posesión. Lo único que sucedía es que ella comenzaba a tener otro tipo de necesidades, enfrentar dificultades propias de la adolescencia, cuestiones de esa etapa, y no tenía la asesoría, el apoyo de parte de sus padres. Y esas reacciones, pues, eran la manera como ella externaba lo que pasaba en su corazón. Nada más necesitaba sensibilidad y atención. Amor para sembrar y cosechar respeto. Dice la palabra del Señor: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. El amor, la práctica del amor, es algo fabuloso. Porque cada vez que nosotros manifestamos amor, cada vez que comunicamos amor, lo que sucede es que sembramos respeto para cosecharlo, desde luego, tiempo después. Sin embargo, el trato desamorado, la desaprobación de todo lo que nuestros hijos hacen, a veces para ellos es muy complicado, es muy difícil. Y no me dejan mentir que sucede, por ejemplo, que cuando nuestros hijos tienen una mala calificación, les toca su regañada, su buena regañada. ¿Cómo es posible si lo único que haces es estudiar? No lo entiendo. Yo sacaba buenas calificaciones y no tenía las cosas que tú ahora dispones. En ese tiempo no había internet y les damos una buena cátedra. Pero cuando llegan con una excelente calificación: mira, papi, o mira, mami, lo que saqué. Ahora sí, me dieron un 10. No esperaba menos. Es tu deber. Para eso te mando a la escuela, para eso te pago cursos, para eso te damos todo. Es decir, a veces parece que no hay manera de que nuestros hijos nos complazcan. Cuando carecen de la aprobación de lo que hacen, cuando hay ausencia de palabras de ánimo o de afirmación, todo esto genera en su corazón desesperación, frustración, enojo y resentimientos, que se quedan allí y traen graves consecuencias, a veces a mediano o incluso hasta
a largo plazo. Una de estas cosas malas que ocurren cuando tenemos un trato desamorado a nuestros hijos es la falta de respeto. Porque se vuelve como un círculo vicioso. Padres que no comunicamos amor a nuestros hijos, tendremos hijos que no respondan con respeto hacia nosotros. Pero si nosotros comunicamos amor, tarde o temprano, eso que sembramos va a dar fruto. Y la cosecha que vamos a obtener será respeto. Palabras, acciones de respeto. Y entonces la familia entra a un círculo virtuoso. Eso es lo que anhelamos. La paternidad amorosa siempre siembra y cosecha respeto de los hijos. Un escritor dice que así como la primera necesidad o la necesidad más importante de nuestros hijos es sentirse y saberse amados, la necesidad más importante de nosotros como padres es el respeto. Por eso es que cuando nuestros hijos tienen algunas acciones que no son adecuadas, nosotros las leemos como falta de respeto, aunque no siempre sea así. Es decir, por ejemplo, si le decimos a uno de nuestros hijos, te encargo que guardes la comida, y no lo hace, ¿cómo nos sentimos nosotros? Nos sentimos desafiados. Lo que primero pensamos es que el chico o la chica nos ha retado, cuando nada más es que a veces son olvidadizos, pero leemos de esta manera por nuestra necesidad que tenemos de respeto. ¿Cómo comienzan a funcionar las cosas? Cuando practicamos amor y respeto en la familia. Número 3. Esa responsabilidad paternal, dice la palabra de nuestro Dios, que tiene también que practicarse con instrucción. Tiene que llevarse a cabo con instrucción, dice nuestro texto, sino criarlos en disciplina. Es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad que debe practicarse con amor para que nuestros hijos no generen sentimientos malos en su corazón, pero también tiene que hacerse con instrucción, sino criarlos en disciplina. Ahora, debemos señalar en primer lugar lo que no significa disciplina. Si vamos al diccionario, nos daremos cuenta que muchas veces tenemos ideas equivocadas sobre el significado de las palabras. Y, por ejemplo, cuando sabemos de un hijo que fue castigado por su papá o por su mamá, solemos decir, ahora sí le tocó su buena disciplina. Pero en el sentido estricto de esta palabra, pues es una forma incorrecta de emplearla. Porque lo primero que pensamos cuando escuchamos disciplina es corrección. Entendemos por disciplina una buena corrección. Pero el diccionario nos dice que más bien disciplina tiene que ver con dar doctrina, es decir, con instruir, con enseñar. No podemos nosotros, por supuesto, corregir sin primero haber enseñado. Ese es el punto. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice que uno de nuestros papeles, una de nuestras tareas como padres, es enseñar a nuestros hijos, es instruirlos, es darles la doctrina. Primero, de los principios de las Escrituras. Debemos enseñarles la palabra de Dios. Desde luego que no les podemos enseñar toda la Biblia, pero sí los principios fundamentales, los principios importantes, por ejemplo, de la comunión con el Señor, principios morales que encontramos en las Escrituras, el respeto, la honestidad, la integridad, la verdad, justicia, etcétera.
pero también tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos las reglas para una buena convivencia en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Cosas que son muy importantes y que no hay manera de que nuestros hijos las aprendan en otro lugar que no sea nuestra casa. Por ejemplo, tenemos que enseñarles la importancia de los horarios. ¿A qué hora nos levantamos en esta casa? ¿A qué hora se sirve el desayuno? ¿La hora de la comida, de la cena? ¿A qué hora descansamos? La importancia de dormir bien, de aprovechar el tiempo del día, porque no me dejarán mentir que si por nuestros hijos fuera, ellos se quedarían en la cama hasta las 12, una, o si pudieran, ni se levantarían. Yo he escuchado a algunos jóvenes decir, no, pues yo me levanto a la una, a las dos, no, un día hasta las 5. Un día pensé que apenas amanecía y en realidad ya anochecía otra vez. Pero nos toca a nosotros enseñarles que así no se disfruta de la vida, que las reglas están puestas para disfrutar de las cosas, de la vida. ¿Cuánto podemos realizar si enseñamos a administrar bien el tiempo? Tenemos que enseñar a nuestros hijos las reglas de las tareas compartidas, la importancia de que ellos aprendan a limpiar sus espacios, a participar en la preparación de los alimentos. En fin, cada quien sabe cómo va a llevar su hogar, pero es importante enseñarles todo esto. Me admira y no es queja, hermanos, pero es nada más para que reflexionemos. Me admira cuando en la iglesia tenemos actividades, por ejemplo, aniversario, y tenemos ágape, nos quedamos a disfrutar de los alimentos, que terminamos de comer, y como dice el dicho, ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí. Y todo el mundo comienza a irse. Y lo que yo me pregunto es, ¿por qué hacemos eso? Si, número uno, es la casa del Señor, pero también es, por lo tanto, nuestra casa, porque somos sus hijos. Si nosotros somos la familia, la pregunta es, ¿y quién va a limpiar? ¿Y quién va a recoger? ¿Y quién va a dejar todo en orden? A lo mejor pensamos que para eso están los diáconos, pero no, porque es la casa de todos nosotros. Y cuando pasan este tipo de cuestiones, nos damos cuenta que ha hecho falta instrucción. Se omitió esta parte de la palabra que dice, sino criadlos en disciplina. Fallamos los padres de enseñar a nuestros hijos los principios básicos de la palabra, los principios, reglas de una sana convivencia, de cómo debemos relacionarnos en la familia, en la sociedad. Y por eso es importante tomar cartas en el asunto y hacerlo. No es una labor fácil. No es una labor sencilla. ¿Por qué? Porque dice la palabra de nuestro Dios que la necedad, que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Y nosotros los adultos también pasamos por ahí, ¿no? Vamos a decir que nosotros fuimos una eminencia en el asunto de aprender reglas y en llevarlas a cabo. También nos costó, si no es que nos cuesta todavía. Pero tenemos que instruir a nuestros hijos de tal modo que no solo las aprendan, sino que las amen y amen practicarlas porque vean los buenos frutos que se tienen cuando se llevan a cabo. Un ejemplo muy, muy sencillo. Si ponemos a nuestros adolescentes a participar en la limpieza de los trastes, lavar los trastes, y les enseñamos cómo, pero los hacen mal, entonces tenemos que enseñarles, mira, este plato se quedó con manchas de comida, tiene restos de comida del día de ayer,
¿Te gustaría que aquí te sirvamos tu postre? ¿Te gustaría que aquí te sirvamos la comida de hoy? Mira lo que hemos preparado, este delicioso menú. ¿Cómo se va a ver esta rica comida en este plato sucio? Y entonces nuestros hijos tienen que aprender y ver que esto tiene grandes resultados. Y como no es una tarea fácil, por eso dice el Señor allá en Deuteronomio: y estas palabras que yo te mando, las repetirás a tus hijos cuando estés en el camino. Las escribirás en tu casa, en las ventanas y en las puertas, porque el Señor sabe de la dureza de nuestro carácter, de nuestra mente, de nuestro corazón. Y entonces por eso dice, las repetirás hasta que se aprendan y sobre todo hasta que se le encuentre el sentido y el amor de las reglas y la importancia de ponerlas en práctica. Tenemos entonces que instruir. Y número 4, esta paternidad o esta responsabilidad paternal tiene que practicarse con prevención. Con prevención. Dice la parte final de nuestro texto. Y amonestación del Señor. Y amonestación del Señor. El apóstol San Pablo también nos enseña que es nuestro deber amonestar a los hijos. Y ahora sí, amonestación tiene que ver con reprensión. Pero veamos la precisión de las escrituras para que no tomemos caminos equivocados, interpretaciones incorrectas, para que no hagamos las cosas como a nosotros se nos ocurre o pensamos, o como diga por ahí alguien, sino como Dios quiere, dice la escritura, y amonestación del Señor. ¿De quién, Señor? ¿Del Señor Pérez, del Señor Hernández, del Señor? ¿De quién, Señor? Pues del Señor nuestro Dios, ¿verdad? Del Señor nuestro Dios. Y esto implica que entonces debemos corregir a nuestros hijos tal y como Dios lo hace con nosotros. Tenemos que corregir a nuestros hijos de acuerdo con el ejemplo que tenemos en su palabra. Muchas veces cuando yo he corregido a mis hijos y después me he puesto a pensar, Señor, ¿lo hice como tú me tratas? Y he tenido que reconocer, Señor, no lo hice así. Perdóname. Dice la Escritura, con amonestación del Señor. Ahora vamos a pensar, entonces, ¿cómo nuestro Dios nos corrige? Porque como sus hijos, nosotros, aunque somos padres, pues somos hijos también, y sobre todo de nuestro Dios, somos hijos del Señor, y la verdad es que diríamos una gran mentira si nosotros damos testimonio de que ya no fallamos, de que ya no pecamos. Si alguno de nosotros dice, no, pues yo soy un hijo del Señor, bien obediente, cumplo todas las reglas, ya nada me falla, pues es un mentiroso, porque todavía le fallamos a nuestro Dios. Y Él por amor también nos amonesta. ¿Pero cómo lo hace? Podemos pensar en 4 pasos, de acuerdo como el Señor nos corrige, y cómo vemos en su palabra que Él lleva a cabo esta importante acción. Primero, Dios señala nuestras faltas. Nos dice, eso que acabas de hacer está mal. Eso es pecado, eso no es correcto. Eso ha quebrantado mi palabra, eso está mal. Y lo mismo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Por ahí comienza. Oye, eso que hiciste es incorrecto. La palabra que tú acabas de decir, lo que hiciste, la manera como te has comportado, lo que tú me dijiste o le dijiste a mamá, eso no está bien, es incorrecto. Buscamos que nuestros hijos vean, que abran los ojos, porque como usted y su servidor sabemos, las cuestiones con las faltas es que algunas veces no las vemos, no nos damos cuenta.
creemos que estamos bien. Incluso como cristianos, a veces oramos y decimos al Señor, sobre todo en las noches, Dios mío, gracias por este día. Si he pecado, perdóname. ¿Cómo eso de que si he pecado? Hemos pecado, pero nos cuesta ver. La verdad es que hemos pecado, pero nos cuesta ver. Entonces necesitamos que el Señor abra nuestros ojos y Él lo hace. Y es lo primero que tenemos que hacer con nuestros hijos, señalar la falta. Número dos, advertir. Eso es lo que el Señor hace también en nuestra vida. Una vez que nos ha mostrado nuestra falta, nos advierte de las consecuencias que han ocurrido y que ocurrirán por estas acciones. En las Escrituras vemos cómo en diferentes momentos Dios le señaló, por ejemplo, a su pueblo su pecado de idolatría. Y luego le dijo, esto va a suceder si tú continúas en la práctica de estas maldades. Le mostró lo que iba a acontecer, todas las consecuencias terribles. Y lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, enseñarles qué va a pasar o qué puede pasar, incluso señalarles qué es lo que ha sucedido ya por lo que ellos han hecho. Mira, hijo, si tú no llegas en el horario que yo te he señalado, esto puede pasar. Que te asalten, que te pase algo malo en la calle, etcétera. Tenemos que advertir y dar la oportunidad a enmendar, dar la oportunidad a corregir el comportamiento. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. No nos castiga, no aplica un castigo a la primera. Nos advierte y nos da la oportunidad de enmendar nuestra falta. Número tres. Si no hay una comprensión, entonces sí viene un castigo. El Señor nos castiga. Mucho se ha hablado si de verdad Dios los castiga o no. La palabra del Señor en realidad nos dice que sí lo hace, porque nos ama. Tiene que hacerlo porque nos ama. De hecho, el escritor de la carta a los hebreos dice que si como hijos, si él nos dice que si como creyentes, como personas, hacemos y deshacemos y no nos pasa nada, cuidado. Tal vez no somos en realidad hijos de Dios, porque cuando alguien es hijo del Señor, tiene su amor, tiene una herencia, tiene su presencia, sus bendiciones, pero también su corrección. Cuando hacemos algo malo, Dios nos corrige, nos castiga, porque nos ama, nos aparta de lo que es perjudicial para que caminemos por la buena senda, la senda del camino de bendiciones. Y es aquí donde tenemos que pedir sabiduría, orar todo el tiempo que el Señor nos ilumine para dar castigos a nuestros hijos en congruencia con sus faltas. Dice también la palabra del Señor que cuando castiguemos a nuestros hijos, no se debe exaltar nuestro corazón, porque el propósito no es lastimarlos, no es destruirlos, sino que ellos sean conscientes de su falta, de las consecuencias terribles que pueden sufrir y enmienden su acción. Y entonces tenemos que orar, Señor, ¿cuál debe ser el castigo? Y Dios, con su Espíritu Santo, siempre nos va a iluminar. A lo mejor a veces es que se queden sin la oportunidad de ver el televisor, o algunos días sin celular, etcétera. Cada quien, con la iluminación del Señor, sabrá qué castigos poner a los hijos. Pero las cosas no quedan allí. Hay una cuarta cosa que el Señor hace con nosotros en este asunto de la amonestación. ¿Cuál será? Hemos hablado de señalar, de advertir, castigar, pero cuando Dios nos amonesta, no se queda allí. Hace una cuarta cosa con nosotros.
¿Qué es lo que Dios hace? Por supuesto, restaura, restaura. Leamos, por ejemplo, Isaías, y veremos cómo desde el principio el Señor señala el pecado de su pueblo, advierte las consecuencias, castiga, pero también restaura. Leamos Jeremías y es el mismo procedimiento. Incluso algunos críticos de la palabra se han formulado la idea de que no es el mismo escritor, por ejemplo, de Isaías, por el cambio drástico que hay del mensaje de los primeros capítulos y lo que encontramos al final. Pero lo que ellos no comprenden es que encontramos etapas de la obra del Señor en el corazón de su pueblo. A partir del capítulo 40, por ejemplo, de Isaías, dice el Señor: consolaos, consolaos, pueblo mío. Y esta es la cuarta cosa que tenemos que hacer para amonestar en el Señor: restaurar. ¿Qué significa esto? Dar consuelo a nuestros hijos, reivindicarlos. Porque no sería correcto que se queden de por vida castigados, porque de por vida estén sometidos a un correctivo, porque lo que buscamos al final es su transformación, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Ese es el propósito de la amonestación, que seamos transformados para bien, que seamos cambiados para bien. Amados hermanos, a manera de conclusión, el propósito de todo esto que Pablo nos ha mencionado, que es nuestra responsabilidad como padres, es, número uno, que nuestros hijos conozcan a Cristo y sepan que Él quiere tener una relación estrecha con ellos. Ojo, nuestra labor no es convertirlos, por supuesto. Esa es labor, es tarea del Espíritu Santo. Pero es fabuloso cuando nuestros hijos conocen a Cristo a través de nuestra vida. Número dos, que ellos cumplan el propósito, el plan del Señor que tiene trazado para cada uno de ellos. Por eso dice Proverbios: instruye al niño en su carrera. Cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero dice la Escritura: en su carrera. No dice: instruye al niño en tu carrera. Porque no se trata de la carrera que yo quiera. O la carrera que quiera mi papá o mi hermano. Casi todos en la familia tenemos una carrera para nuestros hijos. Y le decimos: tú deberías ser médico, no, tú deberías ser pastor. No, te vas a morir de hambre, mejor sé ingeniero, etcétera. Pero no se trata de nuestra carrera, sino de la carrera de ellos que el Señor les ha trazado. Número tres, que sean sabios en las Escrituras para evitar el dolor de experiencias tristes. Y número cuatro, que aprendan a caminar con el Señor. Hace tiempo leí una frase que se me quedó en la mente y en el corazón, que dice: el trabajo de los padres es quedarse sin trabajo. El trabajo de los padres es quedarse sin trabajo. Ya les he compartido que en alguna ocasión, cuando regañé a uno de mis hijos, pues no le gustó, por supuesto. Y entonces él me dijo: pero un día, papá, pero un día voy a tener mi carrera, voy a tener mi dinero, me voy a comprar mi casa y mi carro y me voy a ir a vivir muy lejos. Y él esperaba que yo le dijera: no, hijo, ¿cómo crees? No te vayas, nunca me dejes. Y yo le respondí: hijo, eso es exactamente lo que yo quiero que tú hagas. Y pobrecito, ya no sabía qué decir. Eso se refiere a esta frase: nuestro trabajo es quedarnos sin trabajo, que nuestros hijos aprendan a caminar con el Señor. No digo que solitos, porque nadie puede caminar solo, sino que aprendan a caminar con el Señor, a que logren cortar de verdad el cordón umbilical y: papá, muchas gracias, aquí con el Señor yo camino. Como padres también fallamos. Dios promete
que su palabra sembrada dará fruto. Tenemos esperanza. Nunca es tarde para realizar nuestra paternidad conforme a la palabra del Señor. Y no estamos solos. Tenemos a nuestro Dios que promete bendecir nuestros esfuerzos. Él le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente que yo estoy contigo. Entonces, hermanos, Dios nos bendiga para hacer esta, para llevar a cabo esta responsabilidad y al mismo tiempo para cuidar de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes en la iglesia. No solo la Semana de la Juventud, sino todo el año, siempre. Pero esta semana es una oportunidad para conectarnos con ellos, participar, mandarles mensaje, orar con ellos. Y en el nombre del Señor, que nuestros adolescentes lleguen a ser jóvenes y adultos, sobre todo hijos de Dios, creyentes en Cristo, y que cumplan el propósito que Dios tiene en su vida. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias en este momento de la tarde, Señor, por permitirnos reflexionar en tu palabra. Te rogamos que tú nos des tu gracia, Señor, tu bendición, para llevar a cabo esta responsabilidad que tenemos como padres, Señor, para aquellos que disfrutan del matrimonio, llevar a cabo esta tarea de forma compartida, hacerla con amor, también, Padre, con instrucción y con amonestación, pero amonestación en ti, nuestro Señor, como tú la llevas a cabo en nuestra vida y como tú nos das ejemplo en tu palabra. Ponemos en tus manos la vida de todos nuestros hijos, de los niños, Señor, de los adolescentes, de los jóvenes, para que, bendito Padre, sobre todas las cosas, tú toques su corazón y ellos sean creyentes en Cristo, sean hijos tuyos, tengan vida eterna. También sabemos que tú tienes un propósito en su vida. Llámalos, Señor, como a Jeremías, que tu llamado sea un carbón que no pueden resistir, y entonces, Señor, lleven a cabo tu voluntad en su vida, bendito Padre, de esta manera sean exitosos. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas para aprender tu palabra, obedecerla, y que de esta manera se alejen de aquellas cosas que son perjudiciales, y, Señor, te rogamos que ellos un día aprendan a caminar contigo. No siempre podremos estar con ellos, Señor, no siempre les vamos a acompañar de manera física, pero tú siempre estarás y por lo tanto te rogamos que ellos aprendan a caminar contigo, bendito Señor. Te rogamos por todos nuestros jóvenes y que esta semana que tendrán los adolescentes sea de bendición, tanto para su vida, Señor, como también para la vida de toda tu iglesia. Te damos gracias por escucharnos. Esta humilde oración, Padre, la ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje escuchado, por la palabra de Dios a través de nuestro pastor. Y vamos a continuar alabando el nombre del Señor con la alabanza en el himnario de esforzadores, la alabanza número 26. Marchad. Oh juventud. Marchad, oh juventud, de Jesucristo nunca pierdas la visión. Luchad contra Satán, ese es el lema del cristiano en oración. Confiad en el Señor, por cada triunfo cantaréis nueva canción. Marchad, oh juventud, en pos del galardón. Marchad, oh juventud,
de Jesucristo nunca pierdas la visión. Luchad contra Satán, ese es el lema del cristiano en oración. Confiad en el Señor, por cada triunfo cantaréis nueva canción. Marchado juventud, en pos del galardón. Vamos a concluir con una oración final y después con la bendición pastoral. Y concluimos con la tercera estrofa del himno 143. Oremos al Señor, hermanos. Bondadoso Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, del culto que presentamos ante ti. Gracias porque nos permitiste estar en él y gracias, Señor, porque sabemos que tú estuviste en medio de nosotros a pesar de la distancia, Señor, a pesar de los medios con el cual estamos unidos como iglesia tuya. Bendícelo, Señor, durante el resto del día. Sé con nosotros, sé con todos los que se reúnen en cualquier parte del mundo, Señor, sé con tu iglesia, porque te lo ruego en el nombre de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la participación de su Santo y Divino Espíritu, sea con cada uno de nosotros, con nuestra familia, y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Sigue siempre brillando en el mundo, que a un millón es tu luz desconocen, y a fin que tu influencia ellos gocen, en el mundo te haré circular. Dios bendito, despeja mi mente para ver tu perfecta verdad. Hazla guarde por siempre obediente, alabando tu excelsa bondad.